Malísima noticia, porque es que esto hay que analizarlo en, su, en contexto y hay que recordar permanentemente, porque si no, no podemos integrar ese crecimiento en la media europea, que la economía española se derrumbó el 11,3% en el año 2020, que fue el país que más se hundió, con mucha diferencia de toda la OCDE. Por tanto, claro, crecer sobre un hundimiento, si eh, sumergimos un, un balón, pues rebota. Y rebotó dos años: 5,5, 5,5. En cualquier caso. Es el penúltimo país de la Unión Europea en recuperar el PIB pre-COVID, el de 2019. Lo ha hecho ahora. El último. Lo ha hecho República Checa ¿Eh? y de ¿Eh? tal manera y Eslovenia ahí estaban. De tal manera que realmente eh, eh, nuestra situación no es nada buena, porque lo está diciendo lentísimo crecimiento y además encima de esa aceleración para el año que viene, con una crisis industrial importante. Hoy hemos conocido el dato de producción industrial que ha caído el 4% en términos interanuales, ya. gracias a las medidas fiscales de este Gobierno y a pesar del hundimiento de los precios de la energía. Por otro lado, hay que tener en cuenta que somos uno de los últimos países... En recuperar el PIB per cápita. Es que lo hemos perdido. Es que Irlanda ha ganado un 30% de PIB per cápita desde el año 2019. Nosotros hemos caído el 3%. Hemos perdido el 3%. El, eh, que es la mayor pérdida de toda Europa. Y hombre, no es para tirar cohetes que la tasa de paro siga siendo la más alta de Europa, mejor una décima, y sí. sea más del doble que la media europea, Lujo. y que la inflación se sitúe en el 3,9%. Por tanto, yo creo que la OCDE no está dando una gran noticia, sino analizándolo con seriedad, una mala noticia. Usted bromeaba antes con esa frase de Pedro Sánchez, de que la economía va como una moto, pero ahí cabe añadirla de Nadia Calviño. ...gracias al extraordinario comportamiento del empleo... ...que lo ve ella y solo ella, Banda. Sí, los datos que, o sea, los, eh, los datos no son comparables... O sea, ...estamos haciendo un dato de un año y de un crecimiento... ...algo de referencia cuando efectivamente nuestra economía... ...lleva lastrándose desde la entrada de este gobierno... ...o sea, antes del, del COVID ya empezamos a, a tener datos... ...que iba muy mal y, y la recuperación... ...pues tiene que venir un poco mejor, pero claramente... El, el efecto y, el, y la tendencia de nuestra economía tiene que recuperar mucho para ponerse en, el, en los niveles del resto de Europa. Y hablando del paro, pues somos el, el tercer país del mundo también en nivel del, de paro y, y el segundo en nivel de paro juvenil. Es que ese es el dato que nos debía de preocupar y tomar medidas para intentar evitar eso, que desde luego nadie cuenta, y, y, y reducir eso en, un, en una décima, pues parece pues... No un esfuerzo, coño. parece ridículo sí. encima pero, resaltarlo. Pero es que además la revisión a al la alza de la OCDE y previamente el FMI está basado en una cifra que yo pongo en cuestión y ya lo he dicho aquí, que la economía española creció el 0,5% en el primer trimestre en términos intertrimestrales y el 3,8% en términos interanuales, con un hundimiento del consumo del 1,3%. ¿En qué se basó ese crecimiento tan alto?, supuestamente en inversión solo de fondos procedentes de la Unión Europea, que no se sabe muy bien dónde están, y en el, 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 las exportaciones debido al turismo. Por tanto, yo me atrevería a decir que va a ocurrir algo similar a lo que sucedió ya el año pasado. ¿Que se acuerdan que dio un crecimiento el primer trimestre del 1,1 y lo revisó al 0,1? Bueno, pues, que, suena, pues yo me temo que va a ocurrir algo parecido. misma la, a la misma canción. A la misma canción. Bueno,